Ya que lo vamos a dar en la noche. Estoy fibrado en 1080. Y porque me ha quitado las gafas, pero mis gafas iban a ser esas. No me las he puesto para que las mías todo el día por los 50 euros. Las tuyas también. ¡Un euro! ¡Un euro! No, 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 esto es premium. Es un precio europeo. Qué bonito está. You will change to the Egyptian cup. ¿Has recuperado? Pues sí, sí, en el sueño estoy bien. Ahora me tengo que recuperar de todo lo que estamos comiendo. ¿Qué se arregla con el plato? Espectacular. Lo que parece que estás comiendo, ¿vale? Sí, yo creo que da igual los platos que me coman. ¿Te comes uno aquí? Sí, a partir de ahora voy a recuperarlo. Vale, mira, ya te quedas. Qué rico. Sí, es la Babilonia. Cortate esto. ¿Qué ríes, eh? Perfecto. Ahora coges tu teléfono y nos hacemos. Ah, pues es bien. ¿Cómo que va? ¿Qué se vuelve? No me digas eso. Nos da lástima lo que han venido. Venga, ¿qué vamos a ir? Espera, ahí, ahí, ahí. Ah, no te vas para allá. Ahora te entra. Y si no, no pasa. Back with that double crown. Mira todas las sombras. Ya. Ah, bueno, no ni a ti que contra. Thank you.
Wenn sie die Sterne verschluckt, dann ist es Tag. Okay? Wenn sie die Sterne verschluckt, dann ist es Tag. Wie hat man den Tag dargestellt? Unter ihrem Leib sieht man, guck mal, die Lage der Praxis, wenn du solch erinnerst. Kann ich merken? Merken. Kleine Parke mit der solch erinnerst. Auch hier, guck mal, hier eine Parke. Vale. Se puede subir así para ver la otra forma de escalera. Sí, sí, vamos a ver. ¿No? Estoy aquí. A regreso. ¿Me vas a meter la toma? ¿Vale? Ahí. Ya atrás, que es genial la pared. En por aquí.
hacer una chapuza aquí. Jodido todo. Decidió firmar. Pero fíjate lo que se tuvo que traer para hacerlo, ¿eh? Un cincel. Los secretos que tendrá esto. Y ya lo que no hay nada. Y antiguamente se habría de todo, ¿eh? Estamos en el templo de Edfu, es el mejor conservado de Egipto, pero es porque es de época tardía. Esto se construye en época helenística, esto significa que lo construyen la última dinastía que reinó en Egipto, que fueron los Ptolomeos, que eran griegos, eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. No voy a contar por qué, pero murió. Y a partir de ahí empieza a construir este tipo de templos. Y este se conserva también por eso, porque es muy tardío. Aún se ve mucha policromía original. Los techos están ahumados, porque aquí, una vez pasa la época faraónica, es una iglesia, luego se abandona, luego son viviendas. Es una lástima, porque los techos eran azules, cobalto, con estrellitas, tal y ahora no se ve. רגע, חכו שנייה, just a sec. תמם, אל פסק מה? Thank you.
Thank you.